Este video es una remasterización de un video antiguo. Muchas gracias. El otro día, viendo películas de Jim Carrey, encontré esta película. Yes, man. ¡Vives la vida! ¡Pero qué horrible calidad de video es esto! ¿Y qué demonios es esa cosa? Apenas inicié la película y ya desconoció un número. ¡Qué buen soundtrack! Tiene buenos gustos musicales. Rechazar números desconocidos. No sé, supongo que no puede ser tan mala idea. Supongo que es algo que pasa cuando ves demasiados videos creepypastas de si escuchas este número, ¡cuelga! Pero ¿cómo demonios vas a saber si te está llamando un amigo o no? Se supone que debes preguntárselo personalmente. O tal vez ya te lo dijiste. ¿Quién sabe? ¿Bonjour? Carl, sé que eres tú. Ah, hola, hermano. Wow, ¿qué es eso? Ah, sí. Doblaje Wiki. La vieja confiada. Es Eugenio Derbez. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, ¿sabían que muchos fans de Mario Castañeda están pidiendo un redoblaje porque no les gustó la voz de Eugenio Derbez diciéndole que eso solo sirve para mucho y para burro? Pues le diré algo. Eso es lo mismo que ocurre, bueno, no creo, no suele ocurrir con burro, pero en este caso sí ocurre que escuchas a Mario, a Eugenio Derbez en la voz de Jim Carrey, y esto, ¿cómo se llama? Desconcierta mucho, ¿no? Es la palabra, es, te hace que te enfoques más en que estás escuchando a Eugenio Derbez y te desconcentra de la película. Pero no es un tan problema para mí. Pero les diré que no es un problema para mí porque tengo la extraña suerte de que nunca he visto una película de Jim Carrey con doblaje de Mario Castañeda. No, es en serio. Yo me vi Kick-Ass 2, me vi Los Fantasmas de Scrooge, Una Pareja Dispareja con doblaje cuernavaqueño, sí señor, El Todopoderoso con el otro doblaje, y La Máscara me la vi subtitulada, así que no sé si es una buena suerte o una mala suerte para mí. Y ustedes que van llegando, igual que tú, carnal. Sí, pero tiene que hacer algo. Sí, hay algo que, un asunto que, bueno, hay un asunto que el tiempo es oro y vale oro, y cuando el tiempo es... Ah, caray, estoy más turbado que nunca. Debo admitir que fue una buena adaptación, ya que la verdad me pregunto, ¿cómo es el chiste en el original? En los subtítulos está veneria. Aunque bueno, turbado significa con problemas y... Bueno. Ya en resumen, Carl es un antisocial que prefiere ir a casa viendo televisión que ir a la boda de su mejor amigo. Así que encontrando a Vegeta le pidió que se una a los Yesman. No, gracias. Pregúntame si yo quiero hacer. ¿Quieres lanzar esa roca al banco? ¡Sí! ¡Oye, no! Los Yesman, o llamados Sí Señor por esta versión de del doblaje, son una parodia a los cultos religiosos, a los protestantes y a muchas sectas misteriosas que tienen como temática simplemente decir sí. La palabra que habrán dicho 2 millones de veces es ¡sí! ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que estoy bien. Antes de eso. Gracias. Ve atrás, solo un poco más. ¡Por aquí! ¡Sube aquí! Futuro, sí señor. Olvídelo, yo solo entré a usar el baño. Rápido, necesitamos un meme de eso. Ah, no, esperen, creo que ya existe. Mi lente de contacto. Aquí está, voy a tener que lavar. La premisa es decirle sí a todo. Me gusta la idea de decirle a todo, pero hay cosas peligrosas a las que simplemente no se les debe decir sí, como las drogas, por ejemplo. De acuerdo. Debería preparar mi caso de la semana, pero no quiero perderme esto. Oye, tú, otro poco de salsa. Vaya, parece que les encantó eso del sí. Bueno, ya vieron cómo lo que pasó. Todos sus amigos se aprovechan de él. Lo dejan sin gasolina, por lo que tuvo que ir al bosque en medio de la noche, con peligro de que lo coma el chupacabras, para conseguir un poco de gasolina. Lo que le hace conocer a una chica.
una chica que no sé cuáles son sus capacidades, sus facultades mentales. ¡Vegetativo! ¡Ay, güey! ¿Qué estás haciendo? Tomándote una foto. ¡Sonríe! ¡Ah! ¡No puedo ver! ¡Estoy ciego! ¡También yo! ¿No te encanta? Esta película es la encarnación de la frase "no hay mal que por bien no venga". En esto sí estoy de acuerdo. Y es, si vas a decirle sí a algo, dile sí al conocimiento. Desde conducir aviones hasta hablar coreano. En mi caso, sería solo para leer manga. ¿No es cierto, Isayama? Después de eso, apruebo un montón de microemprendimientos. Sí. Y va a una fiesta porque el jefe le invitó. ¡Viejota! ¡Ay, no, espera! ¡Esa no es! Fiesta de disfraces. Tu personaje favorito de Harry Potter. Ahí estaré, Norm. Después de ver los microemprendimientos y de ver que lo invitaron a una fiesta donde literalmente se la pasaron viendo de las tres primeras películas de Harry Potter, que duran más o menos 7 u 8 horas, y que la fiesta empezó muy temprano, supongo que habrá terminado tarde, hizo algo con su amigo el jefe. Deformarse. Sí, al full estilo de Bob Esponja. Y en este es el humor y absurdo y sin sentido que suele dar gracia la primera vez, pero después de un montón de veces ya empiezas a darte vergüenza ajena. Más o menos al final de la película, por consecuencia decirle sí a todo, lo creen un terrorista. ¿Le importaría acompañarnos? ¿Odia a su nación, señor Allen? ¿Usted odia a Norteamérica? ¿Planea atacarla? ¿Qué? Creo que se equivocaron de sujeto. Ah, disculpe, le estaba hablando a usted. Ok, no pongo más escenas porque luego me cae el copyright. Bueno, entonces, Carl sospecha que todas estas cosas que le pasan mal es porque se negó a casarse con su novia. Así que secuestra al pastor y le dice que le quite la maldición. Y aquí es cuando viene la verdadera moraleja de la película. Cada vez que viene digo, déjame tranquilo, vieja. Ronnie, te puedo asegurar que solo viene a ver a Carl. Y es una tontería. Tu voz. Oh, gracias Dios. Terence, debe revocar el convenio. ¿Qué estabas haciendo en mi auto? Se lo dije, quería que revocara el convenio. Nunca lo hubo. Solo fue un invento. ¿Invento? Bueno, debía decir algo, te pusiste difícil. Me avergonzaste delante de mi gente. ¿Mentira? No, solo que no sabes cómo usarlo, es todo. Sí sé, hay que decir que sí, cualquiera lo hace. No, ese no es el punto. Bueno, tal vez al principio sí, pero es solo para ayudarte, para que te inicies. Luego dices sí, no a la fuerza. No porque un convenio te lo ordene, sino porque tu corazón te dice que eso quieres. Así que la moraleja es no siempre decirle sí a todo, pero ser positivo. Así que bien... Como tenía un montón de favores, con los microemprendimientos no los compramos. Y la historia finaliza con la mejor sátira para cualquier religión. Lo que habrán dicho 2 billones de veces es... ¿Qué es esto? Ese es el poder de la fe. Y bueno, eso fue Yesman. Todos los derechos a sus respectivos autores. ¿Quiénes son sus autores? Los que aparecen al principio de la película. Todos los derechos a Warner Bros. Pictures, a Villa Rodgers Pictures y a quien sea que haya participado. Eso es todo por ahora. Si quieren que reseñe o haga un review de alguna película, pueden dejarlo en los comentarios. Me despido. Chao, chao.